Y además, la obra, pues teníamos la demanda desde el ayuntamiento desde hace tiempo. Es una vía que quedó con un tráfico local, pero importante, que se utiliza mucho por parte de los ciudadanos caspolinos en general, y necesitaba una actuación porque estaba en unas malas condiciones. De forma que, bueno, con la nueva emulsión que se ha echado, se han garantizado unas condiciones de seguridad vial muy razonables, y también con el pintado de la señalización horizontal, pues se garantiza una buena visibilidad también para el invierno, con las nieblas, etcétera. De modo que, bueno, una operación o una actuación pues totalmente satisfactoria, a plena satisfacción del ayuntamiento y de los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras. Para nosotros hoy es un momento importante. Todas las infraestructuras que puedan mejorar el territorio pues son importantes. Usted era una carretera que, bueno, pues de mucho tránsito, como he dicho anteriormente, la que la utilizan muchos vecinos pues para acercarse hacia la urbanización del dique, y que lógicamente pues estaba en muy mal estado. Se ha podido hacer lo que ahora podéis apreciar, pero el firme se ha quedado bastante en condiciones, nos garantizan una vida útil de unos 20 años, pues bueno, ojalá sea así y se pueda disfrutar durante muchos años. Pues efectivamente, inicialmente teníamos previsto acometer esta actuación en un doble ejercicio, en el 21 y en el 22, y merced a la colaboración y buena disposición de la empresa, la UTE Villar Hermanos de Pablo, pues hemos podido hacerlo todo de un tirón, en una única fase, incluyendo el conjunto de la actuación, que ha supuesto una inversión de aproximadamente de unos 170.000 euros, con la ejecución de la obra por parte de la UTE, que es la responsable de la conservación de este sector, y también con las brigadas propias, que hemos complementado trabajos que se podían hacer con esta brigada. También he mencionado anteriormente que la previsión que se tenía era pues hacerla en dos tramos, en dos anualidades, y que se ha conseguido que esto se haga todo en una única anualidad y de una tirada se haya construido. Entonces, pues congratularnos pues porque la Diputación General de Aragón haya invertido, aunque sea muy pequeña cantidad, pero en este tramo importante para la localidad. El plan extraordinario que está ultimando el Gobierno de Aragón, dentro del conjunto de sus actuaciones, pues incluye en esta zona está incluida completamente este corredor, la autonómica 230, desde Caspe hasta Bujaraloz y hasta Sariñena. Eso significa que se mejorarían los tramos que no están en condiciones, como son fundamentalmente las curvas de Valdeestrecha, algunos otros puntos adicionales, y quedaría todo en unas condiciones óptimas, en un plazo relativamente breve, dentro de lo que sería una concesión, y además se garantizaría su óptima conservación durante 25 años, que es el periodo concesional en el que se estructura este plan extraordinario, que tiene 11 itinerarios en el conjunto de Aragón, cada uno de ellos con tres o cuatro carreteras, y en concreto en este, el que afecta a esta zona, que incluye toda la actuación completa. Esto es una petición que llevamos haciendo desde hace muchísimos años. A principio de legislatura fue la primera petición que se hizo y las primeras conversaciones que se hicieron con la Consejería de Vertebración del Territorio. Para nosotros el enlace de Caspe-Bujaraloz, salvando esas curvas de Valdeestrecha, pues primero no tienen cobertura y luego son peligrosas, son unas curvas que ralentizan mucho lo que es el viario. Entonces, pues siempre se ha pedido que se enderezaran esas curvas, que se actuara allí, y ahora es lo que ha anunciado ya el director general, como que se va a actuar en la zona de esta carretera, enlazando con Sariñena.